me. I'ma make it to the top spicy. Call it covenant, not cocky. You cannot break me. This world's mine for the taking. Got a niche, man, I'm making. Oh. Sacar cualquier héroe desde la línea central para poder ir frente a este pack. Iba a ir. Oh, ok, una muy buena opción. Me parece bastante bueno. Entonces, con este primer mapa de la segunda serie, llegando ya casi a la mitad de la jornada. Siempre, ¿no? Dato importante, Maverick, ¿dónde puedo? Sí, impresionante, hilo de Saxa, buenos dedos, bastante ágil, ¿no? Para poder robárseles la runa. Ojito que 3-3 no tiene Kraken Shell, es por eso que lo van a terminar castigando. ¡Qué error, Garrafal, por parte de 3-3! Colocar los dos puntos en Anchor Smash sí parece una buena situación, pero si te abandonan en la línea, como lo hizo Saxa, obviamente por... No es que también del creep neutral, ¿no? Consumido por Doom. Se ha vuelto de noche, son los primeros 5 minutos. Ojito, aquí podríamos tener la kill, pero creo que no nos recargue el Fade Wall. Snaken quería radearle aquí a este Rubick, pero no, 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 muchacho. Llegar a, de verdad, molestar muchísimo a Nine. Abandonamos a Skitter. El bueno, utilización de lo que terminaría siendo el Infernal Blade. 3-0 ya, y se cae este Chaos Knight. Llegamos al sexto, tenemos también Dream Coil. Molestamos un poco, mandamos el Visor y Orb y nos escapamos de las garras de este Clock. Muy atento, Quinn. Llega Saxa también detrás. Se va a terminar encontrando con la runa arcana. La va a tomar, la quieren denegar. ¿Podríamos forzar el Dream Coil? Sí, forzamos el Dream Coil. Completamente agresivo, Quinn. Va a deshacer de la ardillita, no quiere romper la conexión, pero igual era inútil el tratar de ponerse para atrás. Nine que quiere sacar la kill sobre Celery, fuerza aquí este Living Armor para mantenerse con ayuda hacia el campamento rival, pero le lanzamos un Dream Coil, no aguanta nada. Mientras tanto hay acción, por fin vamos a terminar acabando con la vida de este offlaner. Off por off, Tofu se va a salvar y es el primer kill para el equipo de Tundra, pero... Hunter. Y vemos que Quinn se está quedando un poquito atrás, ¿no? Tiene Witchful y tiene Double Damage y no puede hacer absolutamente nada. Uy, lo quieren cazar aquí, creo que sí se va a caer, recibe demasiado castigo, quería forzar el Ultimate, alguien que le pueda terminar salvando la vida. Uy, ese Tundra con Rat que descendía de los cielos. Interacción para la gente de Tundra, el Zeus se hace presente también para ayudar a sus compañeros. Mata a este Doom. No está mal, es una gran kill, la verdad. Muy bien ahí los supports. Tundra muy atento, por lo menos en ese aspecto. Quizá lo malo para Gladiators sea, ¿no? Que medio opacas un poco el farm de este Doom. Ojito aquí, va a traer a Saul. No puede robar nada, Tofu de momento. Se acerca también el Zeus. Va a terminar concretando la kill. Dando dos buenas bajas. Tundra recupera terreno. Y encontrando también errores del equipo de Gaming Gladiators. Como que quería matar a 3-3. Ay, se da cuenta rápido. Y Quinn, ojito, que está vengando a sus compañeros. Va a llegar Celery. El Ice Strike Array termina impactando. Viene Nitro Grass. Recordemos que esto no lo puede terminar mitigando. Viene el sobrecrecimiento también. Lanzamos al Ravag, pero igual se termina yendo al piso. Tiene que comprometerse Skitter. Nos beneficia el tradeo. Ese support por offlaner me sirve, dice la gente de Gladiators. Agresivo Dirakio, ¿no? ¿Viste ese TP? Bastante agresivo y en confianza total porque ya le llegaba... Las Boots of Travel, sabiendo que tiene mucha más velocidad de movimiento, no que está conectando ni siquiera con la línea central para poder empezar a ejercer presión. Skitter logra una muy buena avanzada, esta vez encima de Celine. Me parece que lo va a terminar matando, se quedó 20 de HP. Ay, 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 Thunder Ghost Rap, sí, pero ahí está. Ahí está, la estocada final. Y ojito, tiene un Skitter. ¡Ay, error por parte de Dirakio! Lo encerramos por aquí, quería comprometerse y regala dos buenas kills. Tundra encontrando espacios, Gladiators. Él debería ser el protagonista, ¿no? El señor Quinn Callahan. Aquí hay pelea. Por ahí retenemos un poquito a Sneaking. Bueno, el Bushwack también. Algún robo, telequinesis para atrás. No lo vamos a dejar escapar, así que es una muy buena. 9-6 en el marcador, entonces. Para la escuadra de Gaming Gladiators es una partida bastante pasiva, bastante dedicada al farm. Nada más, obviamente Gladiators sí o sí está esperando timings, especialmente de su Lina. Con la BKB es lo que termina generando. ¡Ojo, ojo! Finalmente termina atrapando a Quinn. Ahí está, te mencionaba que el único mecanismo para atrapar este pack viene a ser Sneaking, ¿no? Y dicho y hecho, Hookshot, Cox, un Bushwack que termina ganando un par de segundos más y es un pack. La puede pasar mal, aunque Saxa se va a terminar revelando. Viene el Fateball también. Oh. Vamos a terminar agarrando a 3-3. Podría terminar soltando el Ravage aquí. Habrá Drico y no hay nada. Viene la condena. Ay, no, no la quiere lanzar todavía. Pero por fin lo condicionamos. No quiso lanzar el Ravage. Bonito el Hookshot también. Ace termina activando la BKB. Va a tratar de pelear por ahora. Viene el sobrecrecimiento, pero cuánto castigo recibe 3-3. Igual se va a terminar salvando por poco. El que va a morir es Snake y 3-3 a la vuelta. 3-3. De la muerte también. Thunder God Rat, el Puck va a terminar con vida. Vamos a agarrar también a Nine. Un error Rafael por parte del midlaner del equipo de Tundra. Skitter ha llegado a tiempo, pero pierde piezas importantes y todo gracias a la donde probablemente el escenario habría sido una destrucción de alguna otra torre, ¿no? Ojito, van a ver esta vez al support, nada más. Va a ser el Tren Protector, lo van a terminar matando. Es un esfuerzo, un hookshot para matar
Nada más acelere, ¿no? Una kill sumamente de consuelo. Y ahora que reconocen que no hay condena, los chicos de Tundra quieren hacer un poquito más de presión. Roshan está disponible, hay coil, eso sí, pero no hay condena. Y dudo mucho que quieran tomar esta pelea porque justamente hay Ravage también por parte de la escuadra de Tundra. Okay, ya cargó la BKB, creo que nos podríamos animar. Lo sabe el equipo de Tundra, tienen que salir de ahí. La mitad de vida para el gigante de piedra. Lo sabe Ace también, le acaba de cargar la BKB. Bonito al trinco, termina siendo doble. El club tiene que caer, no. La Pipe of Insight que mitiga todo el daño. No era mala de Queen, pero ya gastó un recurso importante de control. Por lo menos hemos evitado que este Roshan sea tomado, ¿no? Ya nos va a recargar también la condena dentro de poco. ¡Ojo, agarramos la ilusión! Naked. Se terminó encontrando con todo el equipo de Gladiators. Aquí sí, hablábamos de la sensación de Naga y cómo le estaba yendo. Aquí podíamos hablar de la sensación de la Lina. ¡Ojo condena aquí! Agarramos otra vez a 3-3. Ya no hay posibilidad de Ravage. Le lanzamos el lagunazo en toda la cara también. A la ardillita. ¿Le robamos qué? Le robamos Bushwack. Lo retenemos otra vez daño y doble baja para Dirakio. Lo que decía, si bien ahí uno de los amigos del chat de YouTube decía, perdón, donde no ha podido sacar lo mejor del pick, ¿no? Así que nada, ya viene la inmortalidad esa vez para Lina. Ay, Queen que empieza a hacer de las suyas. Ya está completamente muerto, me parece. Lo van a terminar matando, por supuesto que sí, un golpecito más. De hecho, Queen no le dan la estocada final, pero entra Celery con el Lich Seed. Le dice adiós. ¿Quiere responder Skitter? Hay Overgrowth, me parece que sí, pero Queen está un tanto lejos. No hay condena, no está la Lina de igual manera. Están un poquito lejos. Llega finalmente y dirá que bueno, Overgrowth termina respondiendo Celery, pierde la vida. Nine al menos cobra venganza. Zax también acaba de perder la vida, pero mira, Dirakio que se lanza con todo. Sin embargo, el High Ground aún es peligroso, así que no va a subir a esa zona peligrosa justamente los chicos de Gladiators, pero han conseguido dos bajas porque viene un hookshot, van a matar a Dirakio. Oh, sí, recordamos que tiene la inmortalidad. No, activa la BKB y le va a terminar dando la vuelta. A ver, ¿quién quiere una probadita de esta Lina? Vaya, para atrás nomás. Normal criado, dirá que termina. A ver, ¿qué dijiste? Mata de tres cachetadas. El Zeus también hace una gran cantidad de daño mágico, así que no me parece desatinado. Double damage, lo van a matar a Queen, me parece. Ok, la coge Skitter. Tenía un Blind Dagger, dirá que invisible. BKB por parte de él, se lanzó Sneaking. Hay visión. Y ya no va a tener BKB, pero de igual manera ha perdido la vida Sneaking. Y ojito, atraparon a 3-3. Esto es un desastre, madre. Oye, y ahí sí terminó colocando el Ravage, pero de manera bastante peculiar, de emergencia prácticamente. Lo hizo para que, por lo menos, déjame colocar un Ravage. Vamos a terminar matando 3-3. Bonito el sobrecrecimiento. Le quitamos la pasiva aquí. Bonito el Bushwack también. Aún poseemos la inmortalidad en esta Lina. Y 3-3 dijo, ya, de una vez suelto el Ravage. Ya, déjame dar mi ultimate. Pero buena presión de parte de Doom, ¿no? Fue genial. Aún tenemos la inmortalidad, como mencionaba. Y el Gladiators termina sacando la ventaja en esta para condicionar un poquito. No, vamos a terminar agarrando a Nine, el robo del Cobalt. ¡Qué error ahí del midlaner del equipo de Tundra Gaming! Gladiators ahora se va a meter quizá a tocar el High Ground de una vez por todas. High Ground, es que perdón. 3-3 realmente no encuentra ni una sola oportunidad para poder dar una respuesta con un Ravage mucho más certero, ¿no? Van a atrapar esta vez a Saxa justamente. Buen coil a manos de Queen. Está completamente muerto. Se lo termina llevando Tofu. Vamos a ver qué quiere hacer ahora la escuadra de la partida. Mientras que Gladiators tiene que seguir dedicándose a hacer lo mismo, ¿no? Presionar, presionar, encontrar y, por ejemplo, matar a Skitter aquí. No, qué desastre. ¡Qué desastre! Skitter no puede hacer nada. Se tiene que dejar llevar. Déjate llevar. Colabora, colabora, por favor. Ya era una realidad prácticamente. Skitter dijo, ya, mátame nomás, mi hermano. No hay de otra, ¿no? Mientras tanto, el señor Queen va a ser de las suyas en la parte de abajo. Puede terminar forzando el Drink Oil. Sí, lo fuerza. Lo rompemos por aquí el asito, pero le damos todo el tiempo del mundo para que Dirakio llegue. Vamos a tratar de matarlo. Activa la beca. ¡Ve qué lectura de Dirakio! ¡Dios mío! ¡El olfato de la Lina! ¿A quién le querían hacer la jugada de Sneaky? Por aquí quería dar la contra, pero recibe golpe tras golpe, lagunazo. Que los termina castigando en esta partida. Y ojito, venga Boxy. Sneaky se la hace con todo. Lo van a terminar atrapando al Ruby. Hay bastante daño. ¡Buen Ravage! ¿Terminan atrapando? No. BKB, reacción automática. Ay, y ahora Dios, se viene Dios, toda la escuadra de Gladiators. ¡Qué desastre! ¡Qué locura! Lina pegando, que da miedo. Cachetada, más no poder. Agarramos a Nine también. Zeus tiene que soltar todo ahí. Lo agarraban del cuello al pobre. Es que es de verdad, ni siquiera Tundra tiene alguna posibilidad, ¿no? De poder presionar. Ojito aquí, Infernal Blade, lo sentamos, es el último que quede en la lista. A ver, ¿quién falta? Glock, Chaos Knight, Zeus, Tidehunter. Ah, faltaba la ardilleta. Saxa también se va a terminar yendo al piso. Y es un Think Wipe para la gente de Gaming Gladiators. De aquí la repetición, el intento, la osadía, el meterse a terreno elevado, el Ravage por aquí que no fue tan malo, pero la BKB de Dirakio, nada, reventando prácticamente. Perdón, la BKB de Ace, evitándolo. Y ya, se acabó, ya está, se acabó. GG lanzado
El equipo de Gaming Gladiators acaba de darle una paliza a la gente de Tundra y a ver qué es lo que va a terminar sucediendo en el mapa número 2. Gladiators, toda tu billetera la pones ahí en tu apuesta. Lina y Sibet, por ahí va a decir la gente. Pero no, qué brutal. Primero, lo de Gladiators con asegurar a Lina, darle confort a Queen, que si bien quizá no ha brillado tanto,